¿Pero por qué el Conde de Chalpatlán? Ah, ya hasta me trabé. No, eso fue una idea que sacó Arturo López Gavito, pero no, no, no hay nada que ver con eso. Solamente Erasmo Catarino. Soy Diego Pacheco, de Cuernavaca, Morelos. Soy el saxofonista y acordeonista. Ahí los invito a seguirme en las redes sociales. Soy como Diego Pacheco. Muchas gracias a la gente de Iguala que hoy nos visita y espero se divierta. Muy contentos, un placer para mí estar en esta hermosa cuna de la bandera, emocionado, ya tiene como unos 3 años que lo venía, lo que venía en el centro, ahí tenemos una empresa que nos fue de maravilla y espero que esta noche aquí en el Teatro de Pueblo, en la Feria de Iguala, nos vaya también muy bien. Me siento muy agradecido con mi gente, con mis paisanos, mis amigos y especialmente ustedes, los medios de comunicación que también se dan este espacio, me dan, me regalan este espacio para poder pues llegar a tantos amigos en las diferentes plataformas digitales de radio, televisión, medios pues, de Facebook, de YouTube, en fin, les agradezco, estoy emocionado, contento de estar ahí. No pueden faltar los temas de un gran paisano, de un gran guerrerense, un poeta que en paz descanse, el de maestro José Manuel Figueroa. Esta noche vamos a cantar algunas de sus canciones también. Sería un honor, ay amor, ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad, y sería glorioso en tus brazos se acabó, qué felicidad. Sería un honor. Saludos para Alvear Vlogs, sigan su página, suscríbanse, píquenle a la campanita, ya saben todo. Aquí un saludo de los músicos de Erasmo Catarino, Gama Hernández, Cristian Ramírez. Está durmiendo mi tío, ¿eh? Desde Cuautla, Morelos. ¿Y la camisa era negra, no, carnal? Sí. ¿Y mira? Veo camisa blanca. ¿Y mero hoy, carnal? ¿Mero hoy que graba un video, carnal? No, por culpa de Diego. ¿Ya ves, Diego? Te pasa, Diego. Sí. Ya no veo presupuesto. ¿Tú le has prestado una, carnal? Dice que no, que no, que no, que no cabes, carnal. Dice, dice. Se lo olvidó. Thank you.
lo más maravilloso, manito. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que viene Luis Luis. Espero que también le guste la música. A ver, si no, que haga lo que él quiera. Que él quiera. Claro. Yeah!